damos la más cordial bienvenida a un programa más de nuestro planeta creando conciencia. hoy vamos a hablar de el agua, básicamente de gestión del agua. y para hablar eh, de este importante tema tenemos a dos expertos en la materia. nos acompañan eh, este día la doctora maría del carmen carmona lara. ella es doctora en ciencias políticas por la universidad nacional autónoma de méxico. Tiene la maestría en Derecho Económico por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es premio Universidad Sor Juana Inés de la Cruz por la Universidad Nacional Autónoma de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fungió como subprocuradora jurídica de la Procuraduría Federal de Protección del Ambiente. Sus líneas de investigación son Derecho Ambiental, Derecho Energético, Derecho de Economía Circular, Derecho de Aguas y Derecho de Sustentabilidad. Bienvenida. Muchas gracias. También nos acompaña el doctor. Gonzalo Hatzkuri, él es licenciado, maestro y doctor en geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha realizado estancias postdoctorales en estudios estratégicos de América eh, del Norte y también en gestión integrada de cuencas. Es especialista en el análisis de los conflictos por el agua y de política pública gobernanza del agua en México. Autor de más de 60 eh, trabajos de investigación y de divulgación, desde 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, es integrante de la Red de Agua de la UNAM y también ha sido premiado con la medalla Alfonso Caso en el 2011 por su tesis de maestría. Actualmente es profesor de tiempo completo de la Escuela Nacional de Ciencias de la Tierra. También es tutor en los programas de posgrado de Geografía de la UNAM. Bienvenido. Gracias, gracias. Pues vamos a entrar en materia y en este momento quiero que tengamos una plática. Y que nos comenten en primera instancia por qué en los últimos años ha aumentado el interés en el estudio de las aguas subterráneas. ¿Qué nos, qué nos pueden decir al respecto? Bueno, pues hay que recordar que el, el año pasado, ¿no? En el contexto de la celebración del Día Mundial del Agua, eh, se le dedicó ese día, el que es el, el día este, eh, marzo. Eh, el 22, día 22, 22 de marzo. Eh, se le dedicó ese año a festejar conmemorar no estudiar discutir el agua subterránea ¿no? es, es algo histórico no se había hecho de hecho inclusive le pusieron el nombre haciendo visible lo invisible no haciendo alusión a esta, a esta complejidad que es que no vemos el agua subterránea tan fácilmente no claro. entonces eh, pienso que ese fue un gran momento histórico no para todos los que nos dedicamos a estudiar el agua y esto viene, pues, precisamente de una gran preocupación que tiene que ver con el consumo y la gran dependencia que tenemos de agua subterránea actualmente. ¿no? Hay que recordar que hay países eh, como, por ejemplo, Malta, 100% de su abastecimiento es agua subterránea, ¿no? México. Casi el 75% es agua subterránea, Estados Unidos también se estima que más o menos el 75% de los condados de ese país extraen agua subterránea, dependen totalmente de ella, ¿no? La agricultura, más del 75% depende del agua subterránea, que es donde producimos nuestros alimentos, ¿no? Entonces hay una gran preocupación por saber qué eh, hay allá abajo, cómo se gobierna, etcétera, ¿no? En este sentido, ¿de qué manera debería comprenderse la importancia con relación a los ciclos hídricos? Bueno, lo que pasa es que si vemos que el agua de la Tierra es la superficial y precisamente lo invisible es lo que tenemos que estudiar, sobre todo en la forma en que opera. Eh, el, el sistema que funciona de una manera muy peculiar, en donde precisamente pensamos que el agua que llueve eh, sí, eh, llega a la tierra y que ésta inmediatamente se convierte ya en un flujo que finalmente puede ser extraído. Y esto no es así, sino que depende de toda una serie de elementos que tienen que ver no nada más con la forma en que está manejando el ciclo hidrológico, sino también la forma en que se opera, en este caso todo lo que es la geo, la hidrogeología, ¿no? Y bueno, en los últimos años se ha dado más importancia porque, porque precisamente eh, tenemos dos conflictos muy grandes. Uno es la contaminación del agua subterránea y la contaminación de las aguas superficiales, que finalmente con esta situación hace que Aquella situación que nos enseñaron en algún momento de que el agua es renovable, eh, resulta que no lo es tanto en el momento en que la contaminamos y que entonces a la hora también de llegar con estos contaminantes a, a, a resguardarse. En, 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 en la Tierra, uh -huh. eh, tenemos entonces serios problemas. Creo que lo más importante que hay del ciclo hidrológico y, y en la relación con las aguas subterráneas es que se convierte en la reserva natural más importante. O sea, es el lugar en donde, en donde el planeta guarda, uh -huh. eh, eh, digamos, el recurso más valioso, que es eh, nuestra agua dulce o sea, el agua con posibilidades de manejar, y que entonces ahí es en donde tenemos que ver que dependemos total y absolutamente de ella. En este caso, eh, se, se, se le ha dado mucha importancia al agua en ciudades, pero también en estos momentos, si el 75% de esta agua nos sirve para el riego y para la producción de alimentos ante situaciones de cambio climático, en donde eh, ahorita pues, acabamos de pasar por lo del huracán Oti en, en Acapulco. Uh -huh. y, y bueno, por ejemplo, ahorita tendríamos que pensar cómo están los pozos claro. en Acapulco ante la emergencia ¿no? y cómo se van a tener que habilitar para poder eh, resolver el problema de abasto. Y esto tiene que ver con eh, llegadas inclusive tempestivas eh, como son los huracanes. Y la sequía, que también claro. es una de las situaciones muy fuertes para el entendimiento del ciclo hidrológico y lo que ocurre con el agua subterránea, sobre todo porque en la parte desértica el agua subterránea es la única subsistencia que pues, tienen esas zonas. En este sentido, ¿qué medidas de protección ambiental sobre el agua subterránea existen? ¿Nos pueden comentar algo al respecto? Sí, pues... Hay, hay diferentes este, instrumentos, en, por ejemplo, en México, la ley de aguas nacionales, ¿no? Inclusive la constitución, la doctora quizás pueda profundizar en ellos, ¿no? Pero están, por ejemplo, estos ordenamientos legales como los decretos de veda, ¿no? Las zonas reglamentadas sobre esos decretos de veda, eh, las zonas de reserva, ¿no? Y que son como los instrumentos que se han utilizado territorialmente para proteger el agua subterránea, ¿no? También, también digamos, hay iniciativas sociales, ¿no? Ahorita, por ejemplo, recuerdo lo que hicieron 16 comunidades indígenas en Oaxaca, ¿no? en Valles Centrales, que fue desarrollar 500 obras de protección de agua subterránea. Para y, y es que va ligada al suelo, ¿no? También debe decir conservación del suelo y del agua subterránea, ¿no? Entonces, iban recuperando sus... Caudales en los ríos que ya no tenían agua, iban también eh, reconstruyendo sus humedales, ¿no? Eh, también los invernaderos, ¿no? Para captar agua pluvial, ¿no? Entonces, pienso que, que aunque hay un marco institucional para proteger el agua, también hay otros actores que van protegiendo el agua eh, subterránea este, desde ese momento. También están los instrumentos económicos, claro. por ejemplo, ¿no? Eh, que tienen que ver con el pago de derechos. Fiscales cuando tú, por ejemplo, rebasas en la agricultura en México, ¿no? Si rebasas el, lo que tu título de concesión tiene establecido, pues tú ya tienes que pagar, de acuerdo a la Ley Federal de Derechos, uh -huh. lo que te corresponde, ¿no? Y se supone que en el fondo esos son son este impuestos, ¿no? Que tendrían que llevarte a tener un uso racional, ¿no? Veo que en la industria eh, tienen un poco más eh, controlado eso, ¿no? Y, 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 y de cierta manera son como esas medidas de protección, ¿no? Uh -huh. que, que podría hacer mención. Y a nivel de legislación, ¿qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, aquí lo que pasa es que se trabaja en dos sentidos, pero sí tenemos un déficit en el caso mexicano porque una cosa es la extracción del agua y el volumen de esa agua, y entonces en este sentido, digamos, la ley de aguas nacionales establece una serie de principios eh, que están otorgados sobre todo ya sea con los permisos o las concesiones. Eh, en este caso, los permisos de alumbramiento y las concesiones limitan la cantidad de extracción. Uh -huh. eh, pero en otros países hay otras maneras de controlar eso, la instrucción con el tipo de equipo, el tipo de infraestructura, el tipo de gasto energético, que creo que es muy importante. ¿Y qué es lo que no tenemos en México? Pues lo que no tenemos en México es, por un lado, la identificación de dónde están los, nuestros sitios de extracción, uh -huh. nuestros pozos, y mucho menos tenemos un control de pozos eh, para las cuestiones de la calidad del agua. En calidad del agua estamos totalmente perdidos y totalmente perdidos en prevención y control de la contaminación, que conforme a la ley general del equilibrio ecológico tendríamos que tener todo un programa de protección de sistemas acuáticos y también del subsuelo, pero que desafortunadamente pues, hace una, una asignatura pendiente en este sentido. Muy bien, vamos a quedarnos con esa idea, nos vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con gestión del agua y cambio climático. Música Bien, en el bloque anterior estábamos hablando sobre estos depósitos de agua subterránea y en este bloque queremos trabajar un poco la gestión del agua, sí, pero con relación al cambio climático. En ese sentido, ¿cuál es la relación de las medidas con el combate al cambio climático? ¿Qué nos puedes decir, Gonzalo? Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Cuando tengo que contestar esta pregunta, generalmente lo que digo es, ahí vamos a concentrarnos en el problema de los pozos, ¿no? O sea... Los pozos son una obra hidráulica, ¿no? Que es una perforación con una bomba que está conectada al tendido eléctrico o, o, o con diésel, ¿no? Y que es una, es una bomba muy poderosa, ¿no? De, dependiendo del caballaje de fuerza. Que eso depende mucho de para qué se va a usar uh -huh. el agua, ¿no? Si para el sector industrial, agrícola, o para abastecer agua, eh, un sistema de agua potable, uh -huh. digamos, ¿no? Pero, en general... El, el drama del cambio climático, no el drama ambiental uh -huh. tiene que ver con que tú prendes una bomba y extraes un agua que no sabemos cuánto tiempo tardó en llegar a esa agua del punto de recarga al pozo. Okay. ¿No? Entonces, el, el drama ambiental es que a veces estoy extrayendo agua, eso lo han dicho los hidrogeólogos en los estudios, no nos han dicho que a veces es agua milenaria. Que estás uh -huh. extrayendo agua milenaria que tardó cientos de años, miles de años, ¿no? En, en llegar al pozo y que tú le extraes en segundos. Uh -huh. ¿no? Entonces, el, el, el problema es que tú, tú extraes en segundos un caudal de agua que para que se vuelva a reponer no va a ser en tiempo escala ser humano, uh -huh. sino va a ser en una escala, bueno, pues que nos va a rebasar inclusive a nosotros como civilización. Ese, okay. es, el, ese es el drama, ¿no? Entonces. La, la, las medidas ambientales de protección al agua tienen que ser efectivas ¿no? y no, no pueden ser más limitadas en este asunto. O sea, el, el problema es cómo esta tecnología ¿no? que hemos construido en los últimos 200 años se ha convertido en toda una tragedia, porque lo que tardó en llegar ahí años lo estamos extrayendo en segundos. Y si lo hacemos a una escala mundial, pues claro, estamos contribuyendo. Al calentamiento global. Pero aquí la reflexión, bueno, que, que me lleva a esto es, entonces, ¿cuál es el punto medio en decir, bueno, hay una comunidad que requiere, eh, pues, gestionar agua, pero no sabemos el tipo, o sea, si esta agua es milenaria, si tiene tantos tantos años para que pudiera mantenerse o, o crearse ese pozo, ese, ese ese depósito de agua? ¿Qué pasa ahí las esas implicaciones que son un tanto también incluso éticas, no, de, de a ver qué tanto estoy influyendo yo? recon la reconfiguración de un área ¿no? para la, la sustentabilidad de una comunidad ¿Cómo, cómo, cómo gestionamos eso bueno aquí lo que pasa es que la gestión del agua en estos momentos está teniendo inclusive una está sufriendo una etapa de transición eh, porque a la forma normal de gestión ahora tenemos el derecho humano al agua y al uh -huh. saneamiento uh -huh. que otra vez la discusión se ha ido al volumen o sea, ¿cuánta agua necesita un ser humano día claro. para poder satisfacer sus necesidades? Y el problema real desde el punto de vista de cambio climático uh -huh. es que si hablamos del ciclo hidrológico uh -huh. y hablamos de que hay contaminación. Resulta que entonces las medidas que en este momento se están haciendo para manejar el cambio climático, que yo digo que el cambio climático es, eh, es un tema necesariamente del agua porque tiene que ver con la temperatura que, claro. regu que regula el planeta y la temperatura tiene que ver con humedad claro. y la humedad es agua. Entonces ahí es en donde creo que tenemos que combinar... Las medidas que se están llevando a cabo y que han reconocido los, los expertos, año con año se reúnen eh, el, el panel de expertos en, ma en materia de cambio climático y las medidas son de mitigación de la contaminación, que ahorita es uno de los graves problemas en el caso mexicano. En el caso mexicano eh, no tenemos datos de saber cuántos pozos estamos, eh, tenemos contaminados, porque ni siquiera sabemos cuántos pozos tenemos, uh -huh. pero sabemos que algunos tienen inclusive contaminación radioactiva, el caso de Guanajuato y en algunas otras áreas. Este, también te, sabemos que hay pozos con arsénico y, y, y la situación ahí es en donde no, no hemos creado una política de prevención y control de la contaminación del agua, sobre todo para abastecimiento. Aquí el asunto también es una cuestión de salud, uh -huh. de, de salud ambiental, que es el derecho humano a la salud. Claro. Y que entonces aquí en esta situación las medidas de mitigación en materia de cambio climático son importantes, no solamente por los gases de efecto invernadero, sino por la no contaminación uh -huh. de nuestros cuerpos de agua. Y por el otro lado, lo que nos serviría muchísimo, muchísimo para la protección del agua subterránea son las medidas de adaptación sobre todo en la reforestación de todas las zonas de carga y recarga, ¿no? Creo que ahí si nosotros tuviéramos junto con una política que no tenemos tampoco, que es una política territorial, de protección territorial. Eh, le comentaba yo al doctor Hatch que encontré por ahí un concepto que se llaman los escudo, escudos pasivos, en donde cada pozo tiene que tener, y existen en otros países, en Europa y en Alemania y en Suiza, que son precisamente eh, concéntricos, o sea, son áreas concéntricas uh -huh. que protegen precisamente eh, y en donde se dice, aquí no se puede construir uh -huh. porque ahí está el pozo, claro. o ahí no puede haber una letrina porque ahí está el pozo, y entonces eh, llegamos a esa necesidad de saber en dónde está el pozo para ver en dónde, en dónde descargo mi agua. Uh -huh. En Alemania es muy sencillo, uh -huh. ellos lo tienen muy claro, la única regla que hay es, ¿de dónde extraes el agua? Tú precisamente tienes que conocer de dónde viene. Uh -huh. Y tu descarga tiene que ser antes de donde tú extra, extraes el agua. Okay. ¿Para qué? Para que precisamente la descarga que tú tengas, qué calidad del uh -huh. agua quieres, es la misma calidad que es la que tú estás descargando. Uh -huh. Uh -huh. Porque, eso es lo, porque entonces, si no, todo el ciclo hidrológico se altera. Ok, y eh, con este contexto que es bastante preocupante, al no tener una legislación que que pues nos diga o nos norme, ¿no? De cómo, qué es lo que debemos, qué, qué no se debe hacer. ¿Cuáles serían los principales desafíos, ¿no? En tanto el tema de la gestión del agua subterránea. Vino ahorita a mi mente, por ejemplo, eh, un estudio que estuvimos haciendo hace poco, comparado entre el estado de Texas, California y México. Texas, por ejemplo, en los años 50 desarrolló una ley para crear unos distritos de conservación de agua subterránea. Okay. ¿no? Entonces divide el Estado en diferentes distritos ¿no? para proteger el agua, junta a los usuarios del agua y establece, entre otras medidas, fuertes multas si no hay medidas de protección. Inclusive hay juntas en cada distrito que puede decir, no vamos a bombear tanto, la cantidad, el volumen está topado a tanta... A, a, a tantos millones de metros cúbicos, digamos. Y entonces, si quieres poner aquí una agricultura o, 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 o un, este, un parque industrial, etc., vamos a, a ver si eso es posible en el futuro o no. En California, la ley de, la, la ley de gestión sustentable del agua subterránea, que es bastante nueva, es 2014, de, eh, eh, hizo en el territorio, dividió cuencas subterráneas, le llaman eso, y las priorizó. Algunas muy sobreexplotadas. Otras menos explotadas, ¿no? Dirigió también gran cantidad de dinero para poder establecer ordenamientos semejantes a los de Texas, que son los años 50. Estos estados fueron parte de México, por uh -huh. eso uh -huh. me interesaron ese estudio, claro. ¿no? En el caso mexicano, si, si vemos la ley, solamente está un, la toma de decisión, digamos, se la transfieren a los concesionarios que están aglutinados en los consejos de Cuenca. Entonces la, 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 la Conagua dice la, ley, la Conagua puede consultar a los consejos de cuenca y para saber cuáles son las medidas que van a llevar a cabo para proteger el agua subterránea, ¿no? E inclusive determinar cuáles serían esos principales objetos, objetivos, perdón, prioritarios para conservarla. Y en este contexto, eh, nos gustaría saber un poco, y bueno, creo que la audiencia también, ¿cuál es el papel de la gobernanza en la protección y conservación de los acuíferos? ¿No puedes explicar algo, por favor? Sí, bueno, en el caso mexicano es, tenemos un déficit en este sentido, sobre todo porque eh, si nosotros vemos la parte institucional. Eh, para el caso del agua subterránea solamente es una dirección general en conagua la que la que tiene para toda la república okay. o sea entonces sí. si es si hay institucionalmente y luego se supone precisamente como decía el doctor hatch eh, que son los consejos de cuenca uh -huh. los que se hacen cargo pero eh, tristemente también en México tenemos una visión muy parcial de la forma en que se mide el agua o, y, o, o que se aprovecha el agua porque pensamos en la cuenca, respecto de las situaciones superficiales, y digamos que los cuencólogos luego no trabajan los pozos, ¿no? Entonces, estamos, o sea, hemos tenemos una parte eh, sectorizada desde el punto de vista de, de poder, y, y, y no se hablan, digamos, una, un, un sector con el otro, eh, de poder integrar una política en este sentido de gobernanza institucional por la parte del gobierno. Por, el parte, por parte de la ciudadanía, lo que existe eh, supuestamente en la ley uh -huh. es una, un, una figura que se llaman los comités técnicos de agua subterránea, los llamados cotas. Pero eh, han habido intentos de poder realmente que ellos funcionen. Inclusive una de las fallas que hay es que en los, en los cotas no hay reglamentos para, de operación. ¿no? Eh, en algunos estados, en algunos acuíferos, porque también el problema es ese, uh -huh. que los acuíferos no, no están identificados respecto de estados. ¿no? Y entonces, bueno, esto hace que es, sea difícil... Eh, la gestión del agua, pero la participación social sería muy importante. Y otro problema que la gobernanza exige es el manejo de la información. La información está totalmente este, sectorizada, es muy difícil encontrar información eh, sobre todo... Como uno pensaría, ¿no? Uh -huh. Porque la información está por acuífero, entonces no necesariamente está ni por estado, ni por municipio, ni por. Y entonces esto hace que los que estudian de alguna manera la forma de manejar estos temas, pues la unidad de análisis se, se pierde uh -huh. en esta situación. Entonces, bueno, aquí creo que estamos en un momento importante en donde la ciencia, el conocimiento del funcionamiento de las aguas subterráneas, junto con. Eh, nuevas formas de participación pública y del derecho a la información y luego, posteriormente, eh, un órgano que, que, que maneje la resolución de conflictos, porque tampoco tenemos en el caso del agua ni una Procuraduría del agua ni un Tribunal del agua, que precisamente hace que vivamos en el conflicto constante en este sentido y que eso pues nos truena desde el punto de vista de, lo po de, de poder trabajar en un, en un área eh, importante de desarrollo sustentable. Claro, y ese es un gran tema que tendría que abordarse, ¿no? Eh, en ese sentido, ¿cuál es el papel de la gestión integrada del agua en la preservación de los ecosistemas acuáticos y en la satisfacción de las necesidades humanas? O sea, aquí está esta vinculación, porque bueno, como seres humanos necesitamos el vital líquido para vivir, pero también... Esta parte de la gestión integrada con la preservación de los ecosistemas? Sí, es, es una dimensión conflictiva, ¿no? Sí. Porque es, sigo extrayendo agua para el crecimiento económico, para las futuras demandas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que México, desde que se integró al Tratado Libre de Comercio de América del Norte, hoy el TEMEC, va creciendo la demanda en el campo, por ejemplo, también en la industria maquiladora de exportación, etcétera, ¿no? Uh -huh. Y también en las ciudades que van creciendo y van extrayendo más agua subterránea. La, la, la literatura científica lo que dice es: eh, tenemos que ver este manejo de gestión integrada en, en, tres, en tres momentos okay. o, o, o tres este, ámbitos. El primero es controlar los pozos existentes y controlar la futura de mata. Uh -huh. ¿no? Y entonces, eso, ¿eso qué significaría? Precisamente, como dijo la doctora Carmona, es ir viendo. A ver, vamos a espaciar los pozos, ¿no? Donde, donde los, los vamos a ir, eh, no podemos tener dos pozos muy cercanamente, sino tenemos que tener un reglamento que diga cuál es la, 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 la distancia que, que, que va a separar estos pozos, ¿no? También necesitamos tener otras... Medidas como, por ejemplo, las vedas, ¿no? O sea, es, estos, estas áreas territoriales de, de protección, ¿no? De, de, de conservación del agua subterránea, es ver, a ver, en verdad, ¿cómo van a operar, ¿no? ¿Quiénes van a fiscalizar que las vedas funcionen? El otro, por ejemplo, es el, el, el control de los pozos al futuro, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en materia agrícola, es, tenemos que ver que los, los agricultores no cambien sus cultivos a unos de mayor rendimiento económico, pero que son de gran extracción de agua claro. subterránea. Ahí tienen que medir, eh, medir, eh, tener medidas impositivas, como por ejemplo la, la, los instrumentos económicos, ¿no? Para penalizar, ¿no? Bueno, quieres sacar más agua, pues vas a tener que pagar más dinero, por ejemplo, ¿no? Y la otra, por ejemplo, la que se habla, que es este, la recarga artificial de los acuíferos, ¿no? Uh -huh. Porque se, se, se ha planteado mucho esta, esta situación, yo había hablado de los pueblos indígenas uh -huh. de, de Oaxaca, estas 16 comunidades, con las obras de conservación lo que hicieron fue infiltrar el agua al sistema acuífero y fueron recuperando el suelo, su calidad, fueron recuperando agua en sus pozos que ya no podían operar. También a otra gran escala, en, en, los ingenieros están planteando esa situación de inyectar el agua al acuífero a una determinada profundidad y volver a saturar con el suelo, ¿no? Entonces, son, son esas formas que nos permitiría ir recuperando, ¿no? Estos ecosistemas acuáticos, eh, eh, ir eh, dando marcha atrás a la intrusión salina, por uh -huh. ejemplo, en las zonas costeras, ¿no? Entre, entre otras acciones, ¿no? Ok, entonces, ya para ir cerrando, ¿cuál sería el papel de la gobernanza? en la prevención de la contaminación de los acuíferos bueno nosotros hemos aprendido en, en el trabajo que estamos haciendo juntos digamos eh, el instituto de geografía el instituto de investigaciones jurídicas eh, eh, y, y ahora ciencias de la tierra y este y bueno lo que lo que sabemos es que lo que necesitamos son la relación de la Academia de la Ciencia uh -huh. eh, con precisamente las instituciones gubernamentales, sobre todo para la exigencia de la información, el, el, que, nos, el que nos hagan caso y el que nos den la información o sea que la información que generamos nosotros sea útil para ellos y que ellos también nos la den y fundamentalmente la participación pública en el caso de, de, la, de, de valle centrales de oaxaca eh, la verdad es que el trabajo es comunitario y no podemos hacer nada sin la comunidad sin la ciencia y sin el, y sin el apoyo gubernamental en donde no se le está pidiendo que de nada sino que ponga orden. Claro. O sea, y el orden precisamente en este caso hay normas que no tenemos y que tendríamos en estos momentos que inco incorporar para este orden, uh -huh. porque sin orden no hay gobernanza. Definitivamente, yo creo que bueno, es un tema muy importante, es un tema relevante actualmente. Eh, para toda la sociedad, no solamente la mexicana, es un problema incluso global, ¿no? El, el problema de escasez de agua es un problema que las investigaciones y las proyecciones son que en un futuro no muy lejano vamos a tener, y ya en algunas regiones del país ya tenemos escasez sí, de agua. Pero, ¿no? pero nosotros también es, hemos descubierto que el tema de escasez del agua no es porque no haya agua. Okay. El tema de escasez del agua es una mala gestión del agua. Nos quedamos con esa... Yo creo que ahí tenemos la solución, uh, posibles solu pos posible soluciones a la problemática de, de la gestión del agua. Entonces, les invitamos a que in investiguen más sobre el tema, a que desde, su casa, desde sus casas también tomen decisiones para la conservación del agua, para la gestión efectiva del agua, no dejar la llave abierta mientras nos estamos cepillando, eh, qué sé yo, ¿no? Porque las, las pequeñas acciones son las que al final nos van a ayudar. A mejorar esta situación, les agradecemos a todo el público. Nos vemos en la siguiente y muchas gracias.